Estoy haciendo unos cantos que son, en general yo no canto algo así establecido, sino que más bien en el momento es lo que voy sintiendo es lo que voy cantando. Muchas veces las piezas que canto a mí me hacen sentir una cosa en algún momento, ¿no? Y hay ocasiones en que me siento otra, o sea, porque es distinto, el universo se mueve. Si yo todo el tiempo estoy repite y repite y repite, pues estoy cometiendo el error de dar vueltas. Como dicen los cubanos, estás como en los caballitos, ¿no? Uh-huh. Das vuelta, 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 pero no llegas a ningún lado. Entonces el universo es movimiento, hay que moverse. La música debe moverse, debe siempre estar en movimiento, siempre estar en movimiento. Hay cantos chamánicos, que bueno, sí les llaman, los ícaros, por ejemplo, en Sudamérica, que son piezas que están hechas y que están dictadas por la divinidad para las ceremonias chamánicas. Y son precisamente para el despertar de la conciencia, ¿no? Ahorita, si se dieron cuenta, lo que dije fue, recuerda. ¿Por qué recuerda? Porque recordar es saber quién eres. Ya no vivamos el sueño, sino hay que despertar del sueño.
Y hay que despertar al otro sueño. Y de ese sueño hay que volver a despertar al otro sueño. Y seguir despertando. Y seguir despertando. Los mayas, que eran la civilización más avanzada que ha pisado este planeta, eran los maestros del sueño. Entonces ellos, una de las cosas que enseñaban aquí, los verdaderos, porque hay los mayas que conocemos, que son los que creemos que son los que hicieron las pirámides y los que vivieron en esos lugares. No, estaban los originales, son mucho más antiguos, ¿no? Que no hay tanto registro. Pero ellos eran los verdaderos maestros y ellos eran los maestros del sueño. Entonces ellos decían que había que despertar, que tenías que ser, la maestría en el sueño. Y era que dentro de tu sueño tú pudieras ser consciente. ¿Sí? Entonces serían como los principios de la toltequidad, del chamanismo parecido, que pudieras trascender en diferentes planos. Sí, porque todo es parte de lo mismo. Ajá. El hecho de que tú despiertes del sueño significa que despiertes a tu ser divino. Ajá. Pero para despertar al ser divino, primero tienes que asumirlo. ¿Sí? Saber que eres luz y que esa luz está en cada uno de nosotros. No hay nadie que esté fuera de la luz. O sea, sería como despojándote de la materialidad para ir volviéndote cada vez más sutil, se puede decir. Por eso el gran maestro, que es Jesús, vino a decirnos que nos alejemos de la materia, suelta la materia. Ajá. Los maestros mayas, los toltecas y los mexicas, no los aztecas, los mexicas, que eran civilizaciones mucho más antiguas, que habitaron esta zona de la Anáhuac, ellos siempre decían precisamente eso, ¿no? O sea, hay que morir. Ajá. Había un culto muy grande a la muerte, pero era la muerte del ego, era la muerte de la materia para renacer, ajá, a esa parte sutil, ¿sí? A la parte que no se ve pero se siente. A la trascendencia. La verdadera trascendencia. De hecho, por ejemplo, Tlalocan, que es el nombre real de Teotihuacán. Teotihuacán lo pusieron los mestizos, digamos, ¿no? Nosotros. Pero su nombre es Tlalocan, en realidad. Y todavía tiene el nombre más antiguo, que es el nombre que le daban los toltecas. Es una zona tolteca. Uh-huh. Ahí los primeros habitantes. Bueno, los que construyeron Tlalocan eran toltecas. Uh-huh. Eran los maestros. Y ellos, iban ahí precisamente para trascender, para soltar la materia, y había veces en que te podías ir con todo y cuerpo, o nada más dejabas el cuerpo aquí, ya te ibas, ¿no? Yo ahorita, oía la música y fusionando con, más bien me detona el pensamiento de lo que dices de ir desmaterializándote, haciendo tu cuerpo sutil, trascendiendo. Podría decirse que nosotros estaríamos compuestos de cierta forma, en nuestro estado más sutil de música, podríamos estar hecho de lo mismo. Vibración. Vibración. El sonido es una frecuencia, una longitud de onda, es una vibración. Todo el universo vibra. ¿Qué es la vibración? Esto, este movimiento, el movimiento de los átomos, ajá, el movimiento de los cuántums, de los cuarzos. Los cuartos, bueno, todo, de todo. Quartz, ¿no? Los bucles, todo esto vibra. La parte más pequeña de la materia está vibrando. Al momento de que vibra, produce un sonido. La música solamente es el resultado de esa vibración. El color es un resultado también de esa vibración. El pensamiento es un resultado de esa vibración. El sentimiento es un resultado de esa vibración. Ajá. Si tú vibras como vibra el universo, como vibran los universos, porque son muchos, los multiversos, como ahora dicen los científicos. Eso se sabía, los mayas decían que había 13, ¿no? Pero hay más todavía. Entonces ese multiverso donde que vivimos, que habitamos, ahorita puede haber 20 tus, ¿no? Habitando en diferentes planos, pero que no se cruzan porque cada quien tiene que estar viviendo su propia experiencia. Despertar del sueño significa que te vuelvas a integrar con esos 20, o esos 30, o esos 50, o no sé cuántos sean tus. Ajá. Uh-huh. Tus simultáneos. ¿Que te integres o que todos se desintegren a la unidad? No, todos se vuelven unidad. Ajá. Ajá. Integrar, 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 unidad, unidad, unidad. Porque
La luz es unidad. Dios es unidad. Ajá, uno solo. Entonces, tú estás dentro de eso. Yo también, la cámara, las plantas, el gato, todos, sin excepción, el aire, ¿no? No es la luz como la conocemos, no es este tipo de luz. Es lo que le llaman los maestros la luz electrónica, que es muy diferente, es otro tipo de vibración. Y te pregunto de la música, porque es precisamente a lo que quería ir, ¿qué es lo que estás haciendo? De la música, ¿son invocaciones? Son, ¿cómo le llamas? Simplemente es hacer como una frecuencia que te sincronice, ajá, con otra frecuencia más alta. Sí, digamos que ahorita, por ejemplo, que está pasando todo esto de la pandemia, hay muchos estudios en donde han demostrado que, por ejemplo, que ciertas bacterias o virus vibran a ciertas frecuencias. Ajá. Pero en la medida que vibres más alto, estas bacterias pues no pueden sobrevivir. Hay un aparatito que usamos mucho en las terapias que se llama Zapper. Ajá. El Zapper es un aparato que produce unas ultrafrecuencias. Que tú ves, por ejemplo, cómo está, por ejemplo, una bacteria, ¿no? O un así. Y llega la ultrafrecuencia y rompe las capas de la rompe. Y de adentro sale el virus, por ejemplo. Ajá, porque todos los virus viven asociados. Una de las cosas que la medicina no toma mucho en cuenta, los virólogos sí, los que investigan, no los médicos. Los médicos solo dan las medicinas, ¿no? Recetan, pero no investigan. Entonces el que investiga te dice, una bacteria, un virus, siempre va a trabajar asociado a otro o a otros. Cuando en la Biblia de repente Jesús le pregunta a un endemoniado, ¿y quién eres? Y él le dijo, somos legión. ¿Qué significa eso? Que trabajan juntos, no es uno solo, son muchos. Vienen en manada. Es lo mismo que pasa con los virus y las bacterias. Se asocian precisamente para protegerse y crecer juntos. El hombre no puede vivir solo. Y si vive solo, pues se acaba su vida y se acabó esa persona. No puede trascender. ¿Qué pasa con la asociación? Pues que entonces lo que hemos hecho hasta ahorita, ciudades, que ya llevan cuántos siglos y aquí siguen. Ajá. Se mueren unos, pero llegan otros. Sí, un proceso cíclico. Ajá, pero asociado. ¿Sí? El licenciado no puede vivir sin el que hace los tacos. Y el que hace los tacos no puede vivir sin el que siembra. ¿Sí? Y el que siembra no puede vivir sin la tierra. Y la tierra no puede vivir sin el agua. Entonces es una asociación constante, completa. Entonces todos estamos en esa asociación. La música que ahorita estoy haciendo, no esta, sino muchas músicas, porque yo hago todo tipo de música. Bueno, ya Vivek me conoce, pero ustedes no. Muchos, ¿cuántos años dijimos? 30, no, ya como 30, 35 años. Yo lo conocí desde que estaba así. Y no andaba borracho. ¿Cómo se llama? La música es precisamente eso. Sí es invocaciones, porque invocar significa que estés llamando algo. Ajá. Yo invoco, por ejemplo, en mi caso, yo invoco siempre a la divinidad. Siempre, siempre, siempre. La divinidad es la guía, pero la divinidad en mí, ajá, porque dentro de mí tengo luz, igual tú, igual cualquiera de todos los que estamos aquí, tenemos luz. Entonces, pero hay que empezar a aceptarla. Ajá. El primer gran paso para hacer el cambio es acepto quién soy, pero hay que recordar entonces quién soy. Y la luz es quien nos va a guiar. Cuando nos sintonizamos, cuando hacemos estas invocaciones, empezamos a sintonizarnos con esa frecuencia, ¿no? Si los virus y bacterias viven en frecuencias muy, muy bajas, al momento que le elevas la vibración, pues los rompes. Lo que pasa con el Zapper. Ajá. Y lo mismo pasa con nosotros. Al momento de que tú empiezas a elevar tu vibración, ¿cómo la elevas? ¿No? Que es, bueno, todo el mundo te dice, ¡ay, sí! Que es lo que ¡eleva la vibración! ¡Y qué chido! ¿Y cómo le hago, no? ¿Cómo chungán le hago, no? Bueno, elevar la vibración es muy fácil.
todo lo tienes tú. Ajá. Una cosa que es importante saber es que tú eres tu propio maestro. Aquel que quiere ser chamán y todo eso, olvídenlo, no es cierto, en eso no estás perdiendo el tiempo. Tienes que aprender a encontrar la luz en ti otra vez, ajá, y hacer que crezca. Eso es elevar la vibración. ¿Cómo elevo la vibración? Cuando me alejo de pensamientos que tienen bajas frecuencias. Digámoslo de esa forma, porque Dios no es que sea bueno esto y malo aquello, es todo, ¿no? Si esto existe es por algo. Si esto existe es por algo, si esto existe es por algo. No hay una diferencia. O sea, no es que aquel que es narco y mata y todo eso, entonces es el malo, 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 y aquel que ayuda a los otros y es el bueno, 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 ¿no? Todo es parte de lo mismo. Simplemente es uno está en esta parte del espectro, digamos, y el otro está en esta parte del espectro, ¿no? De frecuencias. Digamos que es como un cuadrante de radio. Aquí está radio horrible, radio mal, radio me vale más, ¿no? Radio jaldra, ¿no? Y conforme vas creciendo, pues poco a poco empiezas a quitar estos pensamientos, estos sentimientos, y empiezas a pensar en radio salud, ¿no? Radio me acepto, radio soy chido, ¿no? Radio soy uno, radio amor, ¿no? Ya creció, ya crecí, ya empecé a vibrar más alto. Radio felicidad, ay, no manches. Y ese sí existe. ¿Sí? El Ese sí existe. Radio alegría, ¿sí? Y va creciendo hasta llegar a radio uno, radio unidad, radio Dios, radio luz, como cada quien le quiera llamar. Cuando lleguemos a esa vibración, entendemos que todo es parte de lo mismo. Y entonces, en lugar de pelearme con esta oscuridad y le doy fuerza. Ajá. Porque acuérdense de esto. Esto no lo digo yo, eso lo dice el gran maestro, el divino maestro, como dice uno de mis grandes amigos. Es cuando tú te peleas con algo, le das poder. Sí. Todo lo que tenga que ver con lucha, con confrontación, le está dando poder al otro. Cuando oigas algo que te dicen, es que tienes que luchar por tus derechos, cuidado, porque ahí está al revés, te están quitando tu fuerza, ¿no? Porque estás dando tu atención ahí Claro, y lo estás fortaleciendo. y lo estás fortaleciendo. Entonces, en el momento en que más bien te acercas a tu ser, a tu verdadero ser, a tu divinidad, empieza a recordar quién eres, empieza a recordar todas las vidas que has vivido, empieza a recordar que viviste diluvios, que viviste erupciones, que viviste guerras, que viviste cataclismos, que viviste cosas increíbles también, viajes al universo, porque eso se dio aquí, ¿no? Y no lo aceptan porque cambiará todo lo que ellos nos han hecho creer. ¿Quiénes ellos? Los hermanos oscuros les llamo yo. Y esa oscuridad a la que le hemos dado tanta fuerza se alimenta de nosotros, ¿sí? Se alimenta de nuestra fuerza, se alimenta de nuestro amor y nos mantiene todo el tiempo en una situación. Imagínate que somos pollos y está el granjero que nos explota. Ajá. Entonces imagínate cómo estamos. Cuando tú empiezas a despertar, empiezas a saber quién eres, te empiezas a dar cuenta de cómo nos controlan, cómo nos manipulan, cómo nos usan. Cada persona produce energía, vibra y produce ciertas frecuencias. Estos hermanitos lo que hacen es que han llegado, se han pegado a nosotros y nos quitan todo lo que somos. Y nos mantienen aquí, en el sueño constante. ¿Qué es el sueño? Pues ir a gritar al partido, ¿no? Al estadio de fútbol, cuando podría utilizar esa energía para ser mejor, para crecer más. O me están quitando energía cuando voy y veo películas que solo hablan de muerte, de miedo, de zombies, de pandemias, y entonces me quitan toda esta energía, ¿sí? Y el miedo también. Cuando voy a perder mi conciencia a un bar, cuando salgo ya perdí mi conciencia y no te das cuenta, cuando empiezas a despertar empiezas a ver, ojo. Y eso es algo que a muchos no les gustaría que hiciéramos. Que veas quiénes son y que además sepas qué piensan. Porque ellos esconden intenciones. Entonces, la luz te va
a revelar todo. Sí, Rafa. Pero bueno, más o menos es así lo que hacemos. Y esta música precisamente que hacemos es precisamente para ayudarnos a este despertar. Aquí la chamba, digamos, es que cada quien lo haga. Ajá. Como hablamos hace ratito. Ya sé que, hey, qué padre, esto es, pero ahora viene la parte más padre. Hay que hacerlo, ¿no? Porque Jesús se fue de este plano porque empezaron a hacer un culto a Jesús. Y él no quería eso. Él quería que despertáramos. Entonces nos vino a poner el ejemplo. No nos vino a salvar, como dicen, es que me va a salvar, o Krishna me va a salvar, o Alá me va a salvar. No es cierto. No se engañen, muchachos. Es más bien, cada quien tiene que trabajar. O no, bueno, trabajar, quitemos esa palabra. Trabajar significa esclavitud. Hay otro atorón donde nos atoran otra vez. Hay que quitarnos esa esclavitud. Más bien, hay que empezar a servir para liberarnos. Ajá. Y ese despertar significa que entonces empiece a servir a la luz y empiece a despertar. ¿Qué hago para despertar? Empiezo a hacer meditación, empiezo a hacer oración, empiezo a cambiar mis pensamientos. Ajá. Empiezo a cambiar mis sentimientos. Dejo de juzgar. Dejo de decir, es que eso es esto, y esto es bueno, y esto es malo, y eso es aquí. No, y me convierto simplemente como lo que son muchos chamanes y todo eso, que simplemente son espectadores. Uh-huh. Y de eso se trata. Que lleguemos a ese grado en que ni para acá ni para acá. Simplemente aquí en medio. Como me dice mi maestro siempre, sigue el camino del medio, el equilibrio. Uh-huh. Como observadores. Como observador. Y dentro de la observancia. Válgase la rebusnancia. Sí. Hay mucho, se puede hacer mucho más de lo que nosotros creemos. Mucho más. Uh-huh. Te iba a preguntar otra vez. Vibrar alto está ya tan trivializado que hay demasiadas cosas que precisamente las van desempoderando en el desgaste del uso de las palabras. Incluso acabas de mencionar a Jesús, es el principal ejemplo de eso. Se vuelve como un objeto, un artículo. Claro. Nada más. Porque acuérdate que las religiones las creó el hombre, no la divinidad. La divinidad nunca hizo ninguna religión. La divinidad hizo la vida, que es bien diferente. Ajá. Ahí sí. Entonces, como decía el maestro a los alumnos, ahí les va para que se den una idea. Una vez estaba el maestro con ellos en una cena y uno de ellos se acercó y le dio un golpe en el hombro, ¡pac!, y mató a una arañita que estaba ahí caminando en el hombro del maestro. Entonces voltea al maestro y le dice, ¿qué hiciste? Y dijo, maestro, pues le quité el animalito, no lo vaya a picar o lo vaya a... O sea, dice, bueno, así como tuviste la fuerza para matarlo, ahora regresarle la vida. Ahí está el verdadero poder. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, él nos vino a enseñar cómo hacerlo, pero no lo entendimos. Apenas ahorita se empieza a entender. Ya hay grupos, ya hay personas, ya hay muchos que ya están en ese despertar, en ese camino. Ahorita los tiempos son de despertar. Viene una época bien bonita, pero para llegar a esta época, para llegar a eso, necesitamos quitarnos cosas. Un ejemplo que yo le decía a un amigo, ¿te gustaría conocer a Dios? Y te dije, pues sí, ¿no? ¿Cómo no? Claro, me gustaría conocerlo. Dice, pues órale, tráete tu mochila y vámonos. Él vive allá en la montaña. Pues órale, va. Y al otro día llego y yo llevo mi mochilita chiquitita, pues así, con lo mínimo, ¿no? Y él sale con su mochilota, con un refrigerador, con con una televisión, con su moto, con un chorro de botellas de alcohol y cualquier cantidad de cosas, que no puede ni moverla. Entonces, pues yo estoy ahí, el maestro, como que así era, pues así está, así es, nos está esperando, ¿no? A que quitemos de esa mochila poco a poco lo que no nos sirve. En la montaña no me sirve un refrigerador. No hay luz de entrada. Y aparte pesa un chorro, entonces, ¿qué voy a hacer allá? Pues nada más irlo a enchinchar, ¿no? Digamos, a tirar y a contaminar el espacio, porque no sirve, ¿no?
Entonces tenemos que desde aquí empezarlo a soltar. Y luego, pues ya ahora tiro, pues la tele no me sirve, puta, pues va para afuera, ¿no? Ahora que no me sirve, el horno de microondas, bueno, pues ni modo. Pues el coche de moda, bueno, pues va para afuera. Y el departamento que soñado en Miami, puta, pues ni pedes, vámonos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la montaña no necesito nada de eso. En la montaña necesito fuerza. Necesito entereza. Necesito mucho respeto. Respeto a la naturaleza y respeto a mí. Y necesito humildad porque la montaña me va a dar lo que necesito. ¿Sí? Entonces, si voy con el ego hasta arriba, pues eso es lo que me va a dar la montaña. Voy a regresar lastimado, me voy a caer, o como ha pasado con muchas personas. Entonces, y por otro lado, si voy con el corazón abierto y con la mente abierta, entonces, ¿qué va a pasar? Que la montaña va a recibir con los brazos, con el corazón y con la mente abierta. Despojado, así, relajadito. Sí, sí, sí. Porque yo soy de ahí. Tú también y tú también. No hemos hablado de eso muchas veces porque nos topamos con cuestionamientos y siempre llegamos a lo mismo. ¿Cómo argumentar? ¿Cómo fundamentar? ¿Cómo volver esto racional cuando estamos en una sociedad que está acostumbrada a ser racional y que están descalificadas todas las emociones, las intuiciones? ¿Tú cómo puedes llegar a esto? ¿Cómo lo puedes explicar para intentar contrarrestar? Para no tener que explicar, no sé si lo estoy... Sí, deja de pensar y empieza a sentir. Ahí está. Dios es sencillo. Dios no necesita explicaciones, o sea, ni necesita quien lo cuide, ni quien lo proteja, ni quien lo luche por... Vamos a luchar por Dios, en el nombre de Dios. Nah, no manches. Eso es en el nombre del ego, más bien, ¿no? Entonces, pensar y tratar de racionalizar es el error que hemos cometido, porque eso precisamente lo que ha hecho es impedir que avancemos. Tienes que sentir. ¿Qué debo sentir? Sentir, en primer lugar, sentirte a ti, sentir la luz que hay en ti, el amor que hay en ti, pero dártelo tú primero, ¿no? No es una cuestión egoísta decir, ah, es que yo soy amor y solo amor para mí y todos los demás que se vayan a la goma. No, porque para empezar con los demás tengo que empezar conmigo. Quiero hablar de salud, pues primero soy sano. Quiero hablar de música, bueno, primero tengo que saber música. Entonces, todo empieza en uno. Ahora, cuando yo racionalizo, hay algo bien interesante. El ego vive en la mente. Entonces, lo que estoy haciendo es alimentar el ego. Y el ego me va a poner muchas trampas para que me confunda. Y mientras más me confunda, mejor, porque entonces el ego feliz porque se alimenta de esas emociones. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sentir. ¿Qué hago? Agarro una flor y la siento. Cuando tomo el agua, siento el agua. Sí. En primer lugar, agradezco, que esa es otra de las cosas que no hacemos. Agradecer. Agradezco, siento. Como ahorita. Este aire que siento me da vida. Ajá. Y se siente el amor cuando entra. Aunque muchos digan que es una tontería, así es. Y en algún momento se van a dar cuenta porque inevitablemente para allá vamos todos. Nuestro gran maestro nos dijo, no me preocupo por ustedes porque algún día van a estar aquí junto a mí. ¿Qué significa? Que queramos o no, sí o sí, como dice uno de mis grandes hermanos, pues aquí vamos a estar. Y tenemos algún día que despertar, sí o sí. Pero sería mejor hacerlo lo más pronto posible. Porque despertar ahorita es despertar con el despertar del planeta. Ajá. Dar el siguiente paso. Ya estamos aquí. El planeta ya está vibrando así. Nosotros todavía estamos aquí, casi sin movimiento. Algunos ya van acá. Pero imagínate que de repente estemos aquí. Y el universo está así. Entonces, pues ahorita es el mejor momento para despertar. Cuando dices eso de vibrar el planeta, armonizarte con el planeta para vibrar, para cambiar, para una transición, ¿a qué te refieres? Que todo el universo vibra
como hablábamos hace ratito, todos los universos vibran. Entonces, imagínate que tú estás en este cuadrante de radio, aquí está radio, radio mal, radio me vale gorro, radio te insulto, radio no vales y así, ¿no? Entonces, si yo estoy mi sintoniza, si yo mi cuadrante lo tengo sintonizado aquí, ¿qué va a pasar si esto ya está creciendo? Pues que en algún momento voy a estar desintonizado. Y por más que quiera regresarme, pues ya va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces tengo que empezar a hacer este cambio de pensamiento, cambio de creencias, quitar las creencias, que esa es otra cosa, que es lo más difícil, ¿no? Porque yo creo esto, porque es lo que me enseñaron mis maestros, las figuras de autoridad, es lo que me enseñaron mis papás. Entonces, como mi papá me lo dijo, es la, ¿no? Pues yo le creo a mi jefe, ¿no? O sea, a mi jefa yo le creo. Pues si mi mamá me dijo que yo era un fulanito tal por cual, pues eso soy y no es cierto. Entonces hay que quitarnos esa creencia, ¿sí? Y otra es empezar a lastimarnos, dejarnos de lastimar. ¿Por qué? Porque yo me gusta sufrir, como ya me acostumbré al sufrimiento, que no es natural. El sufrimiento no es del hombre, ¿no? De como especie. Entonces, pues obviamente pues ya no puedo vivir si no me estoy peleando con el vecino. O si no, con mi chava, ya le estoy insultando y diciendo que es una hija de quién sabe quién. Y la otra me dice lo mismo. Y entonces es mi sombra, le echa, ¡pum! Veneno emocional. La sombra de ella, ¡ah! Y contesta y le echa más aparte de la suya. Entonces me regresa el mío, más otro, más, ¡pum! Y al rato se está volviendo una pelotota que cada vez crece más, más, más. Y va a llegar un momento en que nos va a aplastar, ¿no? Y entonces para levantarnos pues está difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soltarlo eso, soltar, soltar creencias, soltar dogmas, soltar todo eso. Eso ya ahorita está, la Tierra ya está en otra vibración. Entonces, digamos que si antes estábamos aquí, la Tierra se mueve en el universo y cambian las condiciones. Si tú vives en la Ciudad de México, hay ciertas condiciones geográficas, climatológicas y, y ciertas condiciones barométricas y lo que, no sé, todas esas cosas que no lo entiendo, pero bueno, pues así son. Y que necesitas tú la presión atmosférica, tu sangre va a reaccionar a esa presión atmosférica, que está en esta altura de del planeta. Bueno, pero ¿qué pasa si ahorita de repente agarras y dices, bueno, me voy a ir a vivir a Acapulco? Y entonces estamos aquí a 2.700 metros o 2.300, no sé cuánto estemos, y de repente dices, adiós, y haces esto. Cuando llegas aquí la presión es diferente. Obvio que tu sangre va a reaccionar de otra manera. Obvio que tu piel va a reaccionar de otra forma. Obvio que tu corazón, tus ojos, tu hígado, todo va a reaccionar. Entonces todo tu entorno se modifica. Es lo mismo que pasa con la vibración a nivel universal. Nosotros estamos en este momento aquí. Aquí estamos, aquí está. En el universo, aquí está la Tierra, ¿no? Dando vueltas. Y se está moviendo. Cada segundo se mueve no sé cuántos miles de kilómetros en el universo. Obvio. Y lógico que cuando yo estoy aquí, las condiciones son totalmente diferentes a cuando estaba acá. Por eso es que las cosas se tienen que estar adecuando constantemente. El pensamiento, la música, los sentimientos se tienen que estar adecuando, 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 adecuando. ¿Por qué? Porque aquí me estoy acercando más al centro de la galaxia. O me estoy alejando más. Y entonces, obviamente, todo lo que la galaxia me mande va a ser o más o menos. Y cambia todo. Y eso también implica las frecuencias mentales. ¿Sí? Entonces, ahorita la Tierra está en otra vibración a como estábamos hace 500 años. Estábamos aquí. Aquí había mucha esclavitud y tráfico de esclavos y cosas así. Ahorita aquí ya hay personas que ya están empezando a hacer meditación y oración y cosas así. Y acá va a haber personas que van a estar iluminadísimas. Y van a estar colaborando con el universo y digamos, con el servicio a la luz. Entonces, se está moviendo todo. Estás pensando como la humanidad, como parte del ente que es la Tierra. Como si fuéramos sus
sus células, sus... Pues es que somos parte de lo mismo. Ajá. El sol y nosotros no somos tan diferentes. Lo que pasa es que el sol tiene un chorro de energía y yo no. Pero yo soy un sol chiquito. Ajá. Y todos y cada uno somos pequeños soles. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué haces con, por ejemplo, el abuelo fuego? ¿Qué hace? Pues eleva vibración y transforma las cosas. Esto era el tambor, pero pues si yo se lo acerco al abuelo, pues lo va a consumir y lo va a convertir en otra cosa. ¿Sí? Entonces, así es. Entonces, se eleva. Se eleva. Ya no lo veremos físicamente. Pero energéticamente, ¿quién sabe en qué lo convierte el abuelo? Se transforma. Se transforma. ¿Sí? Igual nosotros. Dentro de nosotros tenemos ese fuego. Tenemos luz. Tenemos viento, agua, tierra. De que te conozco, ahorita que te escucho hablar, te tengo que preguntar a fuerza, ¿cómo llegas de la música a este tipo de música, de lo que tocabas antes, a este tipo de conclusiones y de uso medicinal de la música? ¿Cómo es, a grosso modo, porque tampoco me detalles, qué es lo que te acerca, qué viste? Bueno, lo que pasa es que me tuve que enfermar para darme cuenta de que estaba cometiendo un error. La enfermedad simplemente es un camino que te va a advertir de algo. La enfermedad te va a decir, el cuerpo te está diciendo, aguas, porque tu mente está enferma, se está enfermando, y me está enfermando a mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La enfermedad está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar la dirección. Y el cuerpo solo se va a adecuar otra vez a esto. Ajá. Si yo, a mí me tocó este proceso porque yo cometí muchos errores en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mi forma de vivir, hasta que llegó un momento en que este balance se rompió y, ¿no? Pelacuas, así casi casi me estaba yendo de este plano. Pero me iba a ir de una manera totalmente inútil, o sea, desperdicié mi vida, digamos. Y a partir de esa enfermedad fue que me di cuenta que mi vida no estaba cometiendo el propósito al cual yo vine. Ajá. Y yo vine aquí a servir a Dios o al universo, a la luz, o como cada quien le diga, a Krishna, no sé, a la divinidad. Y dentro de eso, pues también estoy yo. Entonces también tengo que servirme a mí. ¿Y cómo me sirvo? Cuando empiezo a recuperar la salud. ¿Cómo recupero la salud? Cuando cambio pensamientos, en primer lugar. El primer paso para recuperar la salud, en mi caso, y que me dio el chance de volver a hacer música que tuviera un propósito, ¿no? Más allá que simplemente el me gusta, no me gusta, ¿no? Fue que empecé a darme cuenta de que estaba respirando mal. Porque toda la vida empieza en la respiración. Y toda la vida termina en la respiración. Entonces, ¿qué tan importante es la respiración? Y ahí fue cuando dije, oh, pues ni cuenta me doy de que estoy respirando. Y así estoy viviendo. Estoy muerto en vida, como diríamos. Está feo eso, pero así es. Completamente inconsciente, ¿no? Pues sí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues entonces hay que empezar a re-respirar. Y la re-respiración, la salud, empieza por empezar a meter aire de forma correcta al cuerpo, ya no aquí, sino ahora aquí. Ajá, ya no en el pecho, porque en el pecho hay angustia. Hay miedo, hay coraje, ¿no? Ve la gente cuando se enoja, como el pecho así. Y entonces, ¿qué necesitamos? Hacerle como los bebés, de forma natural, regresar a esa parte y empezar a respirar otra vez abdominalmente. Y entonces empecé a meter aire correctamente al cuerpo, poco a poco. Y luego empecé a meter alimentos cada vez de más calidad, alimentos vivos. ¿Sí? Un pollo está muerto. Una hamburguesa está muerta. Son cadáveres, estamos comiendo cadáveres. Sí. Entonces, ¿qué hice? Chin, pues me di cuenta y me dio miedo. Dije, ay, no manches. No, pues la estoy regando. Por eso me estoy enfermo. Entonces hay que quitar eso. Y veo las filas en los hospitales que son enormes.
pero enormes, de mucha gente ahí enferma. Y no hay ni una sola persona en una ventanilla que diga cambio. Entonces hay que engrosar la fila de la ventanilla donde diga cambio mis pensamientos, cambio mi alimentación, cambio mis. Y también, y después empecé a meterme otro alimento, que es este. El alimento del alma, que es la música, los sonidos. Y entonces empecé a fijarme mucho en cómo suena la naturaleza y empecé a sentir también cómo suena, cómo se siente la naturaleza, cómo se siente una cascada, por ejemplo, cómo se escucha. Y puedes pasar toda tu vida oyendo una cascada y jamás se va a repetir el sonido. Lo que hablábamos hace rato, ¿no? De que hay que moverse. Una terapia de, por ejemplo, de Reiki ahorita está increíble, pero dentro de 2 o 3 o 5 o 10 días ya no sirve. O ya perdió mucha de esa fuerza. ¿Por qué? Porque ya cambiaron las circunstancias. Ajá. Entonces, si yo estoy utilizando, por ejemplo, técnicas de sanación de hace 400 años, sí sirven, porque todavía hay muchas cosas así, pero tenemos que adecuarlas a cómo vibra ahorita el planeta. Pero para poderlo adecuar necesito sentirlo. Ajá. Y entonces, ¿qué hay que hacer? En mi caso, esa música medicina fue encontrar que tenía que empezar a escuchar cosas de más calidad, que vibraran más alto. Y hay mucha música que en lugar de ayudarme a crecer, lo que hace es que me atora, me va o me baja, ¿no? Músicas muy agresivas o palabras ofensivas, todo eso me está bajando y me está llevando al sufrimiento, ¿sí? Y yo no estoy hecho para sufrir, ¿no? Yo estoy hecho para ser feliz. Pues sí, todos. Todos estamos hechos para ser felices, porque todos venimos de la felicidad, del amor, de la luz. Entonces, pero nos clavamos en el miedo, creamos el miedo, y cuando empezamos a creer en el miedo, entonces empezaron a llegar hermanos que están metidos en el miedo y nos empezaron a esclavizar. Sí, porque es conveniente, para no sé para quién, no sé quiénes son, pero el miedo y el odio debe ser muy útil Fíjate, a alguien. claro, vivimos en una galaxia que tiene más de 10 billones, billones de sistemas solares. Y en el universo se supone que hay 10 mil millones de billones de estrellas, de galaxias. Entonces imagínate si no vive alguien ahí. Eso es tonto pensar que somos los únicos y que somos los dueños de la creación. O sea, ¿quién les metió eso en la cabeza? Pues la oscuridad. Porque no quieren que te integres. En el momento en que te integras, entonces empiezas a descubrir todo esto. Los antiguos habitantes de todo el mundo, no solo de aquí, de la Anáhuac, que es el Anáhuac, empezaba desde Alaska. Ajá. Ahí está un lugar que se llama Seattle. Seattle. Seattle significa uno agua. C, uno, atl, agua, uno agua. Entonces, desde allá, desde Seattle, Estados Unidos, viene todo lo que es el Anáhuac, todo está parte de Canadá, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, y llegaban hasta Centroamérica, hasta lo que hoy conocemos como Nicaragua, que era el Nicac Anáhuac, que son las orillas del Anáhuac. Y entonces esa era la gran civilización que vivía en este plan, en esta zona. Pues ellos sabían todo esto y más. Más eran grandes, nosotros lo llamamos grandes culturas, las altas culturas. Y había tres altas culturas en esta zona: ¿Cuáles? la maya, la tolteca y los mexicas. Ah, los que decías hace rato. Pero no los que conocen ustedes, no lo que dicen los libros, no lo que dice la ciencia oficial, porque necesitas sentir y empezar a ver más allá de lo que ven los ojos físicos. Entonces, ¿qué necesita hacer? Despertar para que se empiecen a alinear todas las glándulas que tenemos aquí y que esta visión empiece a abrirse y empieces a ver la verdad. Ajá. Pero estos hermanitos hacen cualquier cosa para evitarlo, porque si no los vamos a ver como son realmente y no son nada agradables. Pero entonces sientes que hay muchos esfuerzos
no nada más pensar en uno mismo, sino que están intentando ayudar a la gente a que piense diferente, a que cambie sus hábitos y que ahí sí pueda ver. Sí, claro, ya hay un movimiento a nivel global. La Tierra ya está en otro. Acuérdate que tú vibras y tienes incidencia en todo tu alrededor. Ajá. Si tú cambias tu forma de pensar, tu forma de vivir, tus hábitos alimenticios, tus hábitos de sueño, todo eso, pues todo lo que está alrededor de ti se va a mover. Quizá no conscientemente, pero a ver, por ejemplo, tu esposa va a decir, ¿qué le pasó a Vivek? ¿No? O sea, pues ahora lo veo más amoroso, ahora lo veo más, ya no chupa, ¿no? Ya no se droga, pues más camarada, ya es más, tiene más amigos, ¿no? O sea, ya no se va de borrachote con sus cuates el fin de semana. Y dices algo, entonces, ¿qué pasa? Que ella también va a decir, ah, caray, algo está mejorando en él. Y el inconsciente, nuestro verdadero ser, empieza a sentir la necesidad también de cambiar. Ajá. Entonces dices, ah, si él cambió, yo también. Si él se siente bien, yo quiero sentirme bien. Si él es feliz, yo también quiero ser feliz. Entonces, ¿qué está haciendo? Ah, entonces me empiezo a fijar, digo, ay. Entonces vas a hacer más con el ejemplo que yéndote a pelear con las personas a tratar de cambiarlas o chorearlos, como yo lo estoy choreando a todos ustedes ahorita. No, es ejemplo. Ajá, ejemplo, ejemplo. La acción. Se llama hora acción. Hora acción. No, de nada sirve orar, de nada sirve hacer rituales y tirarte de cabeza. O sea, Dios me va a conceder todo lo que quiera si voy a la villa y subo de rodillas y todo eso. Pues no, o sea, si yo fuera padre, imagínate que yo le digo a mi hijo, oye, ¿quieres que te dé algo? Pues vente de rodillas de tu casa aquí, güey. ¿No? Y entonces yo te doy lo que quieras. Es absurdo, digo, no es tan lógico, ¿no? Entonces, él no necesita eso. Él lo que necesita es un corazón abierto, un corazón que piense en los demás, pero que también piense en él desde la trinchera del amor. Ajá. Amor significa no muerte, desde la vida, desde la alegría, desde el no irse de borracho para estar alegre, sino estar alegre simplemente por respirar y decir, puta, qué bonito, ¿no? Se llena mi corazón de alegría cuando respiro, se llena mi mente y mi corazón y mi cuerpo de alegría cuando escucho y siento como mi corazón hace ¡ay! Y se empieza a sintonizar con el tambor, que es el reflejo del corazón de la tierra. Por eso en los chamanes y los cantos y todo eso utilizan instrumentos que están acercados a la tierra, que están cerca, como los tambores que no tienen, por ejemplo, en este caso, no tiene clavos ni nada, porque el metal, aquí en México, bueno, en el antiguo México, no se usaban los metales. Y se sabía el proceso para sacarlos, porque hay muchas cosas por ahí de repente de oro y cosas así. Entonces, claro que se sabía el proceso, pero no se usaba, ¿por qué? Porque lo que hace es que baja vibración. Hablar con mi maestro. Metal baja vibración. ¿Sí? Sí. Por eso no usar metal. Hacer arma, hacer cuchillo, matar otro. Metal baja vibración. No bueno. Por eso no se usaba. Se usaban instrumentos cuando se hace la música que tenía que ver con la vibración del universo. Era música que se hacía con instrumentos que venían de la tierra. Flautas de barro, flautas de carrizo. Ajá, tambores, y les pedían permiso a la tierra para poderlo hacer, porque lo más sagrado era la tierra. Y la religión de antes era la inteligencia, cosa que se nos ha olvidado. Estoy pensando, entonces no había cultos, no había deidades, era el culto a la tierra nada más. Era el culto al creador, que en esa época se le llamaba Ipalnemuwani, que significa aquel por quien todo fue creado. Ajá.
todo lo que nos dicen de los dioses de la antigüedad y que Tezcatlipoca y Huitzilopochtli y todos ellos, no, cuando llegan los españoles, los europeos, los europeos traían su idea de lo que ellos pensaban que era el universo. Y obviamente nos impusieron esa idea. Ellos veían demonios en todos lados. Pero aquí no había deidades, aquí había energías. Ajá. Energías. Si vemos, por ejemplo, Teotihuacán, dicen ciudad de los dioses, ¿no? Bueno, sí, porque Teos es Dios. Ajá. Pero hay un pequeño error. Teos es Dios en griego, y aquí no hablábamos griego. Aquí hablábamos náhuatl, maya, tolteca y otras lenguas. Y teotl significa energía. Entonces no estamos hablando de dioses, sino de energías. Ajá, la energía de Quetzalcóatl, la energía del que llega, de la energía que llega. Ajá, la energía de Xipetotl, la energía. Ajá, del rumbo poniente. Ajá, la energía de Huitzilopochtli, del rumbo sur. La energía de Tezcatlipoca, el rumbo norte. Entonces era muy diferente energía a Dios. Ajá. Aquí solo habían culto a un Dios, que era la inteligencia del Creador. Porque, bueno, no sé si revisaste el canal, pero estos son temas completamente recurrentes en el canal, en donde hay muchas posturas diferentes de la Toltecayotl, de Mexicayotl, de la historia hispanista, de la historia indigenista, y todos somos maestros, y todos sabemos, y todos creemos, ajá, que somos tenemos la verdad. No, y eso me gusta mucho, porque precisamente cuando despierta esas pasiones, despierta pasiones, o sea, yo veo en los comentarios de la gente, y es una casi desesperación a que no le muevas la verdad, a que no muevas las concepciones de las personas que se vuelven hasta agresivos, hasta nulificar toda tu palabra porque no piensas como ellos. Claro. Es algo que yo creo que es común en lo que platicas o con diferentes personas. Y algo que te mueve tanto es porque realmente prácticamente volvemos a lo básico, lo que te checa. Sí, sí, sí. Entonces te empieza a vibrar algo en el que dices, ¿por qué me está vibrando? Te está rascando dentro de tu interior y te hace dudar. Yo creo que esa duda es la que es fundamental. Sí, ¿sabes qué pienso yo? Sí pasa mucho que mucha gente se pone muy intolerable o muy irascible con este tipo de temas, porque estamos acostumbrados y nos han hecho creer que la verdad la tenemos nosotros. Y una de las cosas que lo que hablamos hace ratito, cuando yo nombro algo, lo estoy metiendo en este cuadrito y ya de ahí ya no lo puedo sacar. Ajá. La música, una de las grandes, 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 grandes virtudes que tiene la música es que la música no tiene nombre. Se escucha y se siente y te mueve cosas. Y entonces, ¿qué hace la música? Que te va a dar un montón de imágenes, un montón de sentimientos, un montón de pensamientos, un montón de ideas. Ajá. Entonces, si yo le pongo nombre o un ritual a algo y me clavo en eso, lo que yo estoy haciendo yo mismo, ojo, yo me estoy, digamos que así, poniendo una soga al cuello, en donde ya no estoy permitiendo que llegue más. Acotas. Ajá. Ya no permito que llegue el todo, sino que nomás lo dejo en un pedacito. Ahora, ahí viene una cosa importante. Mi pensar, mi sentir, mi conocimiento es muy chiquito. Es muy limitado. Ajá. Dios no tiene límites. El universo, la vida no tiene límites. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que cuando yo me enojo con alguien, en realidad lo que se está enojando con eso otro es el ego que quiere que yo tenga la razón. Ajá. Y entonces ahí es una trampa del ego. Hay que empezar a soltar eso y está padre que pase, porque entonces me doy cuenta que existe algo que está mal. Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a volverme
observador de mí mismo. Ajá. Y empiezo el camino del Tezcatlipoca, que es el autoconocimiento. Entonces me conozco también, que sé que voy a ponerme bien hojaldra con aquel que piense diferente a como pienso. Le voy a llegar a darle en su Mauser, así de, ah, moco, ¿no? Porque no piensas como yo, ¿no? Y la verdad la tengo yo. Pero ojo, ahí no estás pensando tú, está pensando el ego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cacharlo y entender que pues, puede ser y puede no ser, ¿no? Por eso siempre hay que ser abiertos, es decir, sí. Si tú piensas así, qué bueno, está padre, ¿no? El debate es eso, el debate es, da tus ideas, yo doy mis ideas y lucho por mis ideas, bueno, hablo ahora sí en este en buen plan, digamos, pero no me caso con las ideas, al grado de que tenga que insultarte o golpearte para que a fuerza pienses como yo. Eso es imposición. Claro. Eso es manipulación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues entiendo que cada quien tiene su propio proceso de aprendizaje. Y en ese propio proceso de aprendizaje, algunos van corriendo, algunos vamos caminando, o apenas vamos ahí medio, todavía nos caemos, ¿no? O sea, damos dos pasitos y vas. Pero así son los niños. Y nosotros somos niñas. Algunos queremos, como los niños, queremos el helado a fuerza. Y nuestro padre, que es el gran, el que sabe realmente las cosas, pues nos más nos ven y dice, bueno, pues a ver, ¿a qué horas dejan de darse, de pegarse en la pared antes de que se abran la cabeza, ¿no? Y a veces nos ayuda, más bien siempre nos ayuda, poniéndonos ejemplos, poniéndonos las cosas enfrente, pero a veces es chistoso que las tenemos aquí y no las vemos. Y tiene que llegar algo que nos pegue, nos mueva, o nos tienen que tirar. A veces el ego te dice, eres el non plus ultra, ¿sí? Y te pone hasta acá arriba, te da todo, dinero, fama, mujeres, drogas, lo que quieras, ¿no? Tienes todo. Y un día te dice, ándale, ¡pum!, vas para abajo. Y ahí es cuando dices, no, espérate, o sea, pongan paja, ¿no? O sea, así, o sea, te dejaste inflar. Vas para abajo. O al revés. Te dejaste pisar. ¿No? Y a veces te cuesta mucho que te levantes. O sea, tú mismo. Porque queremos que el doctor nos cure. Que el maestro nos enseñe. Que el otro venga y me diga la verdad. Y no es cierto. Todo lo tienes tú. Pero tienes que escuchar a tu luz. A tu corazón. Tienes que voltear hacia adentro. Tienes que empezar a sanar tu mente. Tus pensamientos. Empezar a dejar de pensar que yo tengo la razón. Todo lo que les he dicho, no lo crean, porque lo tienen que descubrir ustedes mismos si es su camino. Si no lo es, entonces, pues no hay problema, cada quien. En mi camino, en el camino de Rafael Herrera en este momento, es verdad porque ya lo vivió. Ajá. La diferencia es que no lo leí, ni nadie vino y me dijo, ni me contó. No, ya lo viví. El verdadero aprendizaje está en lo que vives, en la experiencia. En el hora acción. Ajá. Hago. Ajá. Entonces empiezo a volverme lo que nosotros llamamos la coherente. Empiezo a volver coherente. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras. Ajá. Y mis acciones son lo mismo. Uh-huh. Esa es. Ajá. La coherencia. Pero ¿qué pasa si yo pienso de una manera y hablo de otra? Siento de otra, y cuando voy afuera, soy lady, me vale más. ¿No? Sí. Que esa es la chinga, tener que empatar precisamente todo lo que eres. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo pienso que tengo la razón, no soy coherente, porque mi corazón sabe la verdad, pero no lo escucho. Y entonces quiero imponerle a los demás como yo pienso para que entonces darme a mí la importancia de que yo soy un fregón, yo soy un bueno, yo soy el que sé. No, esta bola de tontos, ¿no? Y pues no, esa bola de tontos, por ahí hay muchos que son mucho más
grandes, mucho más brillosos, más iluminados que yo. Ajá. Pero no se trata de competir. No. Se trata de... Ay, ¿cómo decirte? Es más bonito despertar en banda. Despertar juntos. Porque para jugar un partido de fútbol necesitamos 11, 22, ¿no? O por lo menos 2. Yo solito está feo. O sea, al rato me voy a aburrir y voy a estar así. Puta, está el balón, la cancha, el estadio, está de pelos. ¿Y yo qué hago solito aquí? Así estamos con el ego. El ego nos aísla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver otra vez a volver a juntarnos y despertar juntos y permitir que el otro piense también. Y permitir que el otro me enseñe. El otro es mi maestro también. Yo soy alumno. Entonces, yo quiero ser un buen alumno. Y también quiero ser un buen maestro. Todos somos maestros, todos somos alumnos. Entonces, lo que tú sabes me va a ayudar mucho, me va a enseñar mucho. Lo que yo sé le va a enseñar mucho a otra persona. Lo que esa persona sabe le va a enseñar muchísimo a otra persona y así. Pero si no, pues voy a estar así con mi baloncito en medio de la cancha. 15 minutos después, así, ya me cansé de darle patadas a esta mugre y pues ni nadie grita, ni nadie me dice, vas adelante. Y nadie me pela. Nadie me pela, o sea. Y entonces voy a estar cada vez más y más aislado. Y en ese aislamiento, pues es cuando llega la depresión. Y después de la depresión sigue la muerte. Y amor significa no muerte. A, no. Mor, vida. Cada que veo el teléfono es porque estoy midiendo lo que dura la grabación, pero eso lo corto. Pero bueno, muchachos, lo único que les quiero decir es que si estas palabras les han ayudado, para mí es, esto es lo que yo vine a hacer al planeta, a ayudar en nuestro despertar, primero en el mío, porque no puedo decirle que alguien despierte si yo no estoy despierto o si no quiero despertar. Y la verdad me gusta respetar, si alguien está dormido, hay que respetarlo. Si alguien está soñando una pesadilla, pues no me voy a enojar con él. Está soñando una pesadilla, ¿no? Entonces, ¿para qué me enojo con él? Entonces, al contrario, si yo sueño esa pesadilla, entonces sí hay bronca, entonces tengo que cambiar. Yo quiero jugar, como dice la música en inglés, dice play, juega, ¿no? Entonces yo quiero jugar y es más bonito jugar fútbol 2 y 2 por lo menos, ¿no? Retas, ¿no? Y que haya las retas por allá y descansar de repente y ver a otros jugar, que también está chido, ¿no? Entonces, por ahí es como yo lo veo. Y cada quien lo va a tener que descubrir por sí mismo. Y eso es lo bonito, esa búsqueda. Entonces, es padre. Lo único que les digo es, dejemos de ver afuera y empecemos a ver adentro. Porque la verdadera respuesta está adentro. En estas canciones medicina que me han dado, siempre reiteran eso. Ve adentro, busca dentro de ti, porque el verdadero maestro está ahí. No está en la universidad, ni es el chamán, ni es el pastor, ni es el rabino, ni... No. Esos pues, son humanos igual que tú. Son hermanos que también están en su rollo, en su búsqueda, pero tu verdadero maestro está en ti. Y mi maestra siempre me dice, ni tan justo, ni tan misericordioso, sino aquí, en medio, ¿no? Siempre viendo hacia arriba, porque el camino es hacia arriba. La justicia, la misericordia siente, pero no piensa. Y la justicia piensa, pero no siente. Entonces, por eso siempre es aquí, en medio. Ajá. El equilibrio. Esta pieza se llama Hoy hablé con Dios y me contestó. Y fíjense cómo habla Dios. Así es más o menos como yo lo veo. Hoy hablé con Dios y la verdad me contestó. No supe yo qué decir. Hoy hablé con Dios, le pregunté cómo estás hoy.
y en el viento contestó. Contestó en la oración que hace la lluvia al caer en los montes y en los valles. Me dijo, ahora mismo estoy tejiendo una canción de amor. Hoy hablé, le pregunté algo de mí y con flores contestó. Me sonrió, solo me dijo, estoy aquí. Hijo mío, busca en ti. Hoy hablé, hablé con él. Me dijo que en mi interior estarían las respuestas. El amor que todo es, al derecho y al revés, habla contigo desde tus sentidos. Has de saber, tan solo siente. Deja de pensar y siente el amor que hay dentro de ti. Es la vida que llena con universos. Hoy hablé, hablé con un gran señor. Le abrí mi corazón a Dios y escuché su dulce voz de amor en la flor y en las sonrisas. Hoy hablé con la brisa de la mar, me acarició el corazón, Señor, y escuché su dulce voz de amor. Tú eres luz igual que yo. Todos somos amor.